Muy buenas a todos, hoy ha salido un día de perros en Alicante, estamos a 28, 29 28. De agosto, ha caído toda la noche. Escucha, porque nos dice que no, es 27. Si 27. Ella, si ella quiere que sea 27, será 27. 27 de agosto ha caído por la noche una lluvia enorme, sí, aquí en Alicante, seguirá cayendo y a partir del otoño va a empezar ya a llover. Haremos y... como en otros muchos pueblos, dejaremos que caiga. Eso es, tampoco queda más remedio. Pero sí podemos ponernos un chubasquero para la motocicleta. Y digo yo, ¿cómo identifico cuando es un chubasquero? Porque aquí por ejemplo, pone una nube con motas. Y eso quiere decir que es para protegerte de la lluvia. Te voy a hacer la pregunta tonta. ¡Pregunta! ¿Qué función debe cumplir un chubasquero? No mojarte. Tenemos entrevista como siempre y os vamos a explicar las funcionalidades del chubasquero y os vamos a hablar del de Hevic, del de Givi, del de Turatec y del mono entero de Revit y aparte las dos partes que tiene también Revit. Así que después de la entradilla, comenzamos. Ya estamos aquí, vamos a hablar hoy de chubasqueros. Uh-huh. Empieza la lluvia, llega el mes de septiembre, el mes de octubre, que siempre son los meses complicados, aparte de luego el de abril, en el tema de la lluvia. Y un motero como tú, José, no deja de salir en moto porque llueva. Y para eso tenemos los chubasqueros. Vamos a hablar un poquito primero de la funcionalidad, que es obvio cuál es la de un chubasquero, ¿sí? Qué tipo de accesorios puede tener, en qué debemos fijarnos a la hora de comprar uno. Y os vamos a hablar de cuatro. Del de Hevic, del de Givi, del de Turatec y del de Revit, que va a ser el de Revit a dos piezas y un mono completo que tiene también. José, vale. Todo tuyo. Funcionalidad de un chubasquero y qué tipo de accesorios puede tener. La funcionalidad, como tú bien dices, no mojarte. Chubasquero para la lluvia es no mojarte. Tiene es la sentido. Función principal. Siempre vamos a encontrar pequeñas diferencias. Visiblemente podemos percibir directamente en el precio un chubasquero o una prenda impermeable que solo sea la propia pieza impermeable va a ser mucho más económico que uno que ya tenga, por ejemplo, en la parte interna una rejilla que nos evita condensación excesiva dentro de la prenda, con lo cual nos ayuda a transpirar un poquito. Va, para eliminar y eso son... la humedad dentro del exacto. cuerpo. O para que no se cree. ¿En qué debemos fijarnos a la hora de comprar un chubasquero? Que no nos quede excesivamente grande, porque a la hora de ponérnoslo nos va a sentar muy bien, o sea, nos va a resultar muy cómodo el hecho de hacer el movimiento. ¿Y por qué hay que conducir? Con la chaqueta puesta de la moto y sobre todo cuando vas conduciendo, evitar el flaneo. Ese flaneo puede hacer que la propia prenda se desgarre, con lo cual, si se nos desgarra, estamos contraproduciendo lo que intentamos hacer. Vamos a ir del más económico al de gama más alta, que serían los de Turatec y Revit. Mira, esto lo vamos a quitar. Vale, vamos a empezar primero con Hevic. Tenemos pantalón y tenemos chaqueta de Hevic. Como la gente que nos ve ya sabe, tenemos varios maniquíes con diferentes nombres. Hoy vas a ser tu maniquí, por ejemplo. Un poquito hacia arriba. Ahí. Primera cosa a tener en cuenta es lo que he dicho antes, la rejillita esta. Esta rejilla evita que se cree o que se forme esa condensación que puede hacer que nos moje por dentro. Una vez que cerramos, cierrate por favor. Una vez que cerramos con la cremallera, todos vienen con una solapa, ¿vale? Esa solapa evita que se filtre el agua en su interior. Lleva una parte hacia acá y otra ahí. Con lo cual, estamos evitando directamente la entrada de agua. Ajustes en las mangas. Vamos a aconsejar, para la gente que no lo sepa, el guante cuando llueve debe de ir por dentro. Así, el agua escurre y no se te mete dentro del guante. No hay que llevar el guante por fuera. En este modelo, viene con una capucha que aquí siempre va puesta, pero que podemos esconder. Hacer así. A grosso modo, y la metemos aquí en el cuello del propio chubasquero. Bien puesto para que quede cómodo y demás. Ahí llevaríamos nuestra capucha, llegamos al destino. Nos quitamos el casco, no tienes ni que quitarte siquiera el chubasquero. Lo abres y listo. Además, como hablamos antes del flaneo, tenemos estos ajustes laterales que en función del estilizado que estés, sabéis, se curta en el gimnasio. Muy, muy, muy estilizado, extremadamente estilizado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esté sujeto, que no flanee. Además de lo incómodo que pueda ser, se puede romper. Ven a verlo antes si quieres. Queremos terminar el vídeo contigo vivo. Los pantalones siempre van a tener una forma acampanada, vamos a decirlo así. Para introducir las botas. Y que se quede el chubasquero igual que con el guante, la bota que se quede dentro. Esto va a hacer que el agua que escurra siempre va a caer dentro. Bueno, aquí tenemos el de Hevic, hemos hablado por cierto, de fabricado en nylon. Hevic. Es un material, material de nylon. Impermeable. Luego trae su bolsita también aquí, que no lo hemos dicho. Eso es. Para meterlo dentro. Casi, ¿vale? casi todos vienen, bueno, casi todos no. Prácticamente todos vienen con su bolsita, lo puedes guardar ahí. Y luego cuando lleguemos a casa, entonces ya lo estiramos y que se seque. Hablamos Hevic, vamos. Pasamos con Givi. A Givi. José, ¿cómo se dice? ¿Givi o Givi? Vamos a dejarlo al gusto del consumidor. Es una marca italiana. Yo entiendo que será Givi, o Givi, o Givi, o Givi. Sabemos que esas cuatro letras representan esta marca. Chubasquero de Givi. Bueno, me lo ha cerrado, pero vamos a abrirlo. Ah, venga. Que sí, se ve por dentro.
como siempre decíamos, esa doble solapa para evitar la filtración de agua. En este caso aquí, por ejemplo, ¿veis? También tenemos un bolsillo interior que siempre queda debajo de la solapa para meter cualquier cosa y evitar que se moje. En este caso, por ejemplo, la cartera, que siempre se nos puede mojar. Exacto, humedecer un poquito las tarjetas y demás. La rejilla, importantísima. Estoy viendo pilas reflectantes, ¿verdad? Nos pongo otra vez entero y todo. Sí, simplemente, no hace falta que te lo cierres. Pones un poquito para que se vea bien. Todo el reflectante en el frontal. Vamos a tener en cuenta que cuando nos ponemos los chubasqueros, me dice Pati que te vas dando la vuelta, por favor. Madre mía, ¿cómo están las cabezas, Pepe? ¿Cómo están las cabezas? Como decía, cuando usamos la ropa de lluvia, ¿sí? Generalmente es porque llueve o hay amenaza de lluvia. Hay nubes, menos luz, con lo cual necesitamos ese plus de visibilidad. ¿Verdad? Date la vuelta. Activa el reflectante de aquí. Ojo, todo el reflectante que lleva la marca. Y aquí, como veis, hay unas entradas, que más que entradas, son salidas. Eso es para la condensación, que tenga una salida para que no te moje dentro. No entra porque lleva igualmente que en la parte frontal una solapa que el agua escurriría hacia abajo. Muy bien. Aquí, además de tener los ajustes en las muñecas para los guantes, también lo tiene en los bíceps, además ya de que hemos de la dicho cintura. También para la cintura. Pantalón, o sea, será así en plan rápido, también con sus reflectantes y... José, esto es un pantalón para ponerse encima del pantalón. ¿Vale? Todos los que vamos a utilizar. Vamos a decir que siempre hay que usar el traje de protección y sobre el traje de protección ponerse el complementamos. Es decir, nunca con el es un sustituto de no, la. No, para nada, para nada. Esto, si hay una caída, no te va a proteger. Solo te va a proteger de la lluvia. Pasamos al de Turatec. Venga, pasamos al de Turatec. Hablamos del de Turatec. Fabricado en poliuretano. Aquí ya estamos subiendo. Sí, estamos subiendo escalones y sobre todo vais a ver las diferencias. Vamos a empezar con la chaqueta igual que antes. Que realmente el incremento de precio no es por un azar o por uno simplemente llevar un logo de una marca. Son las calidades y las funciones que puede llegar a cumplir. Sobre todo, como siempre decimos, los pequeños detalles. Esos pequeños detalles son los que siempre marcan la diferencia. Empezamos por dentro, si te parece. Bueno, la rejillita. Aquí cuando cierras, igualmente su solapa, el bolsillo interno, que Pati quiere verlo. ¿Vale? Son bastante grandes los bolsillos. Napoleón, ¿eh? Una especie de bolsillo Napoleón, ¿verdad? Aquí yo ya estoy viendo una cosa, José. Exacto. Y es el ajuste que ya viene directamente. Ya para viene que no, prediseñado de fábrica para que en función de la prenda que tú pongas no tengas que ajustar, sino que ya él solo se va a ceñir. El velcro son siempre de grandes dimensiones para que en función de si llevas un buff, llevas un cubrecollo o algo, lo puedes ajustar al máximo o no. Quebra un poquito, que si no puede ser que mueras deshidratado. Puente de canto, por favor, ahí que nos vea Pati. Aquí. En este caso tenemos los ajustes en la parte inferior. Te va a cerrar ahí, un poquito la zona también. Por debajo de la cintura. Aquí también tiene otro. ¿Vale? Exacto, uno a cada lado. Con eso, ¿qué hacemos? Que se ciña al pantalón y el agua siempre. Sí, porque además puede ser una parte más problemática esta de aquí. A la hora de subir. Y va flaneando. Exacto. Vale. El pantalón, aquí ya vemos que Turatec también ha incluido la rejilla para la transpiración. Ah. Ojo, cremallera. Sí, porque la he notado aquí. Esta ya aquí iría unida con cremallera. Esta cremallera para unir chaqueta y pantalón. Con esto hacemos igual que la chaqueta de pantalón de protección. Ah. Va unido, no se te levanta, sobre todo en motos deportivas, vas un poquito más inclinado, corres el riesgo de que se levante. Sí. Y luego estoy viendo antideslizadera. Voy a hablar de la parte de abajo, pero ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Son unos antideslizantes para que no te muevas en el asiento. Y aquí, además de tener el ajuste, también llevan la cremallera. Claro. Cuando abrimos, tenemos esa zona acampanada que les he comentado antes, que cuando la bota entra, tú cierras. Hace además sencillo que puedas ponértelo con la bota ya puesta. Eso es. Para que tú lo puedas, por ejemplo, tener en el top case o tenerlo en la maleta. Exacto. Y en un momento determinado ponértelo sin tener que quitarte botas. Rápido. Tener en cuenta que cuando nos vamos a poner esto, o porque está lloviendo o porque va a empezar a llover inminentemente. Con lo cual, cuanto más cómoda nos sea de poner, mejor. Decimos que este es el de Turatec. Turatec. Hemos comentado, Evi va conjunto chaqueta y pantalón, Givi va conjunto chaqueta y pantalón, Turatec ya va por separado, pantalón se vende por chaqueta. Un lado, la chaqueta por el otro. Chaqueta o pantalón, Revit igualmente chaqueta o pantalón, pero y en este tiene caso. Tiene la opción de un mono. Vamos que es a ver. Como hemos enseñado ya chaqueta y pantalón, vamos a enseñar el mono. Realmente la chaqueta y el pantalón serían, digamos, los accesorios y las calidades son realmente las mismas. Similares. Pero aquí os queríamos vamos a enseñar decir, el traje para que vierais algo distinto. Está fabricado en poliéster. Con revestimiento poliuretano, lo que lo hace más impermeable todavía. Ajá. Pero en este caso, aquí hemos querido coger una prenda sin esa rejilla para que la gente vea. Es algo muy finito, simplemente te cubre del agua, no te mojas y los pequeños detalles, como decíamos, Revit, cuando tú cierras, tienes esta parte acolchada. Es como un terciopelo. Siempre la zona del cuello, pues con el casco y demás, siempre se queda mucho más cómoda. A la hora de poner este mono, es más difícil de poner que un dos piezas. Tenemos la apertura llega prácticamente hasta la rodilla y además luego se complementa también con la goma. Esta goma la ponemos por debajo del talón o del tacón de la bota. Lo que hacemos es que cuando tú te subes a la moto no se te pueda levantar. Vale. En la parte de la entrepierna tenemos esta gran protección. Cuando tú vas sentado en la moto, esta es la zona donde normalmente se hace esa balsa, esa bañera donde se acumula el agua. Pues aquí Revit ya directamente le ha puesto una doble pieza para evitar eso, que pueda haber filtraciones. Una vez que nos ponemos el mono, el de una pieza se cruza y va cruzado. ¿Cómo hace?
se cruza. Sobre todo, evitar esa filtración de viento o de agua directa al techo. Otra opción que nos da Revide en cuanto a las otras marcas. Y bueno, luego por detrás estoy viendo las tiras reflectantes. Vamos a dar la vuelta. La marca de Revide siempre presente. Ese logo que siempre todas las frenas funciona que hace Revide. De reflectante. Y luego los ajustes laterales, ¿verdad? Bíceps, mangas y en la cintura. Muy bien. Y aparte, ¿vale?, tendríamos la parte, digamos, de chaqueta y pantalón separado, exacto, chaqueta, ¿vale?, y pantalón, que sería equivalente a lo que hemos visto antes. Sí, que también sería con su rejilla interior y todo. O, ¿vale?, sin ella, depende de ya, depende, cada, ya, vale, cada uno lo que quiera, lo que se quiera gastar. ¿Qué modelo es este? Sphinx, para que la gente lo sepa. ¿Dónde lo pueden encontrar? El de Givi, el de Evic, el de Turatec y todos los de Revit en tiendamotocenter.com. Iremos dejando por ahí arriba todos los productos para que veáis los precios. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que comentéis abajo, que le deis a la campanita para enteraros de todos los vídeos que tengáis. Si sois nuevos, que os suscribáis y que todo lo tenéis en tiendamotocenter.com. Siempre decimos, siempre más barato. Y además, hace tiempo que no decimos, financiamos. Financiamos hasta lo más mínimo. Y además en un solo minuto. Este hombre es un financiador nato. Tiene una capacidad para financiar y en un minuto está aprobado, sí, y sin problemas. Y aparte, pues tienes una sola tarjeta de crédito, no necesitamos nóminas. Cambio de talla gratuito si no te va bien. Devolución también gratuita si obviamente si no lo has utilizado y simplemente has visto, ves que no te convence. Que no te convence, lo devuelves y listo. Todas las garantías y los mejores precios siempre, sí, en Motocenter Levante. Y todos los chubasqueros y todas las prendas impermeables también ahí en tiendamotocenter.com. Y nosotros os esperamos en un próximo vídeo. Y no os mojéis mucho, uno de estos. Hasta luego. Acércate más si quieres. Bueno, ¿más? Es que si me acerco, o sea, no sabes. Acercarme más ya es intimar mucho. Es traspasarme. Los chubasqueros, Pacho, porque ahora, venga, hasta llegar a YouTube. Seguro que nos caemos. Vamos a mojar. Pereza ahora. Chubasquero, vale, sí. 6.000 años más tarde. Pero no son los chubasqueros los que brillan. Nuestro talento. ¿Te gusta?